¿Cómo puede afectar al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas que el Reino Unido incluya las monedas estables como método de pago legal? Las continuas y nuevas criptorrestricciones por parte de la Unión Europea y que la moneda estable Waves haya perdido la paridad con el dólar debido a la manipulación del mercado. Analizaremos el contexto y estudiaremos las intenciones del dinero inteligente en los gráficos de varias criptomonedas. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos ha solicitado que los bancos bajo su jurisdicción le notifiquen de cualquier actividad relacionada con criptomonedas en las que participen. La FDIC expresó en una carta su preocupación por las criptomonedas, ya que según indican ha habido poca experiencia con ellos, dada la velocidad a la que se han desarrollado, pues dificulta comprender de manera integral sus riesgos. Además, creen que las actividades relacionadas con las criptomonedas presentan importantes riesgos de seguridad para los consumidores y, en última instancia, podrían amenazar la estabilidad financiera. La FDIC dijo, en la medida que tales actividades puedan llevarse a cabo de manera segura y sólida, las agencias deberán brindar una guía sólida a la industria bancaria sobre la gestión de riesgos prudenciales y de protección del consumidor que planean las actividades de criptomonedas. Vemos a Estados Unidos con ganas de controlar el ecosistema y la Unión Europea no quiere quedarse atrás, pues el Consejo de la Unión Europea dijo que cerraría las posibles lagunas en el uso de activos digitales para que las entidades e individuos rusos evadan las sanciones impuestas por Occidente, con una nueva prohibición de prestar servicios de criptomonedas de alto valor al país. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, afirmó que los rusos poseen más de 130.000 millones de dólares en criptomonedas, una cantidad supuestamente comparable a las tenencias de oro del país, valoradas en unos 140.000 millones de dólares. Este dato es una verdadera locura. Mientras Estados Unidos y Europa se muestran restrictivos con las criptomonedas, vemos cómo el Ministerio de Economía y Finanzas del Reino Unido ha declarado que planea cambiar su marco legislativo actual para incluir monedas estables como método de pago. El Tesoro de Su Majestad, así se llama el Tesoro en UK, emitió una consulta y solicitó pruebas en enero del 2021 sobre el enfoque regulatorio de las criptomonedas y las monedas estables. La consulta del gobierno solicitó información sobre cómo el Reino Unido puede garantizar que su estructura regulatoria sea capaz de capturar las criptoventajas y al mismo tiempo reducir los posibles peligros. El gobierno confirma su intención de tomar las medidas legislativas necesarias para atraer actividades que emitan o faciliten el uso de monedas estables como forma de pago. Se llevará a cabo dentro del perímetro regulatorio del Reino Unido, principalmente a través de enmiendas a la legislación existente sobre pagos y dinero electrónico. El gobierno también tiene como objetivo consultar sobre la regulación de un conjunto más amplio de operaciones de criptomonedas a finales de este año. John Glenn, secretario económico del Tesoro del Reino Unido, dijo, en este país, ya dijimos que buscaremos proteger a los consumidores, legislando para incluir ciertos criptoactivos en el ámbito de la regulación de promociones financieras. Quien se suma a la ola de la regulación criptoamigable es el recién electo presidente de Corea del Sur, John Suk-yeol, pues ha expresado abiertamente su apoyo al ecosistema de las criptomonedas, autoproclamándose como fiel seguidor y partidario de las mismas. Es de destacar que una de las principales promesas tomada como bandera para su elección como jefe del Estado ha sido la promoción del sector de las criptomonedas a otro nivel, esto mediante un nivel de regulaciones donde los impuestos sean mínimos y cada vez exista un mayor número de nuevos inversionistas en la industria cripto. El presidente surcoreano dijo, para realizar el potencial ilimitado del mercado de activos digitales, debemos revisar las regulaciones que están lejos de la realidad y son irrazonables. Debemos cambiar un sistema de regulación negativa para garantizar que al menos el mercado de activos digitales no tenga preocupaciones. Esta promesa por parte de John Suk-yeol se hace muy factible en el corto a mediano plazo, ya que el país asiático cuenta con más de 46.000 millones de dólares en activos virtuales y el won coreano es la tercera moneda más utilizada mundialmente para la adquisición de Bitcoin. Quien ha pasado de odiar al mercado cripto a quererlo a medias es Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, empresa financiera con mayor reconocimiento a nivel global, pues Dimon elogió la tecnología blockchain y el desarrollo de las finanzas descentralizadas. En su última carta a los accionistas, escribió acerca de su reconocimiento hacia los posibles beneficios que podría traer la tecnología blockchain al sistema financiero y a los negocios en general, afirmando que las finanzas descentralizadas y la blockchain son tecnologías nuevas y reales, con mucho potencial tanto para el sector público como privado. Jamie Dimon dijo, creemos que hay muchos usos en los que la blockchain puede reemplazar o mejorar los contratos, la propiedad de los datos y otras mejoras. El CEO del gigante financiero JP Morgan también dejó en claro que se está a la vanguardia con respecto a dichas innovaciones, mencionando la red blockchain del banco Link, que permite a las instituciones
es intercambiar información relacionada con pagos y su JP Morgan Coin, que los clientes de JP Morgan pueden usar para transferir sus depósitos en dólares estadounidenses. También agregó que JP Morgan seguirá creciendo e invirtiendo en negocios de pagos. Diamond ha sido un claro opositor de las criptomonedas en general, pero sobre todo de Bitcoin. Diamond no se considera un tenedor de Bitcoin, pues considera que las regulaciones que vienen en camino para la industria de las criptomonedas provocará que el mercado de los activos virtuales caiga abruptamente. Pues Diamond advierte que los reguladores van a regular el infierno si así fuera necesario. Infierno que han experimentado los poseedores de Neutrino, USD, pues la stablecoin desarrollada en la red de Waves cayó repentinamente perdiendo su paridad con el dólar el pasado 4 de marzo, alcanzando el valor de 0,69 dólares, sufriendo una devaluación del 31%. A pesar de la recuperación observada desde entonces, el activo se encuentra actualmente en 0,98 dólares y le está costando muchos días volver a la paridad con el dólar. El fundador de Waves, Sash Ivanov, recurrió rápidamente a su perfil de Twitter para comentar sobre el problema que se enfrenta al stablecoin. Según él, la caída inesperada de los precios se debió a la manipulación de Alameda Research, una empresa de trading de criptomonedas, creada por Sam Bankman-Fried, fundador y CEO del exchange FTX. Según Ivanov, Alameda Research estaría buscando formas de manipular el precio, creando una sensación de pánico que resultaría en ventas masivas del token Waves, lo que provocaría el colapso de su precio. Cabe señalar que el token nativo de la red acumula una caída de más del 30% tras los problemas de Neutrino USD. El ruso dice que el usuario le contactó para pedirle un préstamo de 1 millón de tokens a través de Byres Finance, el protocolo de liquidez DeFi de la red Waves. Ivanov alega que rechazó el préstamo debido a la preocupación de que se utilizaría para realizar operaciones de venta y hacer bajar el precio del activo. También afirma que la dirección del usuario que solicitó el préstamo estaría vinculada a la empresa de Sam Bankman-Fried. En su Twitter, el CEO de FTX respondió a las acusaciones diciendo que se trataba de obvias teorías de conspiración. Después del incidente, Ivanov anunció una propuesta para modificar el protocolo WaveDAO. Esta propuesta tiene como objetivo reducir el umbral de liquidación de préstamos para tokens Waves y USDN, a fin de evitar más casos de manipulación del mercado. Sin embargo, la comunidad cripto se mostró escéptica sobre el proyecto. Para muchos, el protagonismo que estaba recibiendo Waves en los últimos meses ya se estaba haciendo de forma artificial, a través de préstamos que se hacían para realizar compras de su token nativo. Artificial como la pauta plana de Bitcoin. Pues recuerda que fuimos dando seguimiento a este proceso de acumulación, que sinceramente parecía haber llegado a su fin, tras ver la ruptura de su creek y la posterior formación de lo que aparentemente era una pauta plana. Es por ello que era muy importante dar seguimiento a la directriz de la pauta plana para valorar una rotura que nos lleve a niveles superiores. Pero la realidad es que el creek fue recuperado, por ello le dimos la última oportunidad a su precio, fijando el nivel de 43 mil dólares. E íbamos diciendo que si el precio hubiera sido capaz de recuperar nuevamente al creek, validándolo, este acontecimiento podríamos tomarlo como una trampa. Pero en cambio, si el precio perdía el nivel de los 43 mil, el impacto que esto supondría sería bajista para el corto plazo. Y la idea de ir a buscar la medianera perdería todo el sentido. Y ya el pasado sábado, por Twitter y la comunidad de Telegram, justo en este momento de su precio, ya estábamos viendo que el ecosistema cripto tenía altas probabilidades de caer. Y justo aquí, hasta esta directriz. ¿Quieres entender cómo interpretamos este escenario de alta probabilidad? Te lo explico. Pero antes, bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 10 años. Subimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte la próxima oportunidad. Para entender la caída cripto más reciente, tenemos que analizar el contexto de otras criptomonedas. Por ejemplo, Avalanche. A diferencia de Bitcoin, Avalanche no mostraba ninguna pauta plana donde quisiéramos buscar una rotura, pues en realidad el precio maltrató al creek como le dio la gana. Y te digo algo, así no se rompe un creek. Y si encima vemos cómo han comprimido al precio contra un nivel relevante como es el creek, y luego vemos una rotura fuerte y empezamos a ver
una pausa, encontrándonos aquí a fecha de sábado. Se veía muy suculento romper el nivel de 83 para mirar para abajo, implicando que desde el sábado no nos íbamos a ir para arriba y que en realidad vamos a seguir consumiendo tiempo, tal y como nos dice el gráfico de Chainlink. Pues aquí tenemos su creak y este comportamiento de su precio fue una trampa para que tú no encuentres el nivel relevante, el de los $18, y en un contexto en el que el precio de Bitcoin había roto su creak y se encontraba haciendo una pauta plana. ¿Cómo es posible que Chainlink aún estuviera por debajo del creak? Esto ya tendría que haberte puesto mosca. Pues fíjate bien cómo de una forma mucho más limpia, si lo comparamos con Avax, que nos había enguarrado el creak, aquí el precio de Chainlink ha ido a contactar con el creak de forma pulcra, aunque evidentemente te he explicado antes que no querían que encontrases el nivel de los $18. Después de la compresión rompe y el precio de Chainlink hace una pausa, llegando al sábado ofreciéndonos esta visión, cuyo escenario más probable sería buscar una réplica del impulso bajista. Y por lo que respecta a Shiba Inu, mira dónde estaba su precio, tremendamente lejos del creak, y tan siquiera había roto el canal bajista, mientras Bitcoin ya había roto su creak y se encontraba en una pauta plana. Era por ello que Shiba Inu debe realmente agradecer que Bitcoin no haya roto su pauta plana, pues de haberlo hecho, Shiba Inu se iba a encontrar un techo muy muy cerca. En cambio, este escenario, luego te explicaré por qué favorece tanto a Shiba Inu para especular sobre un movimiento mucho más atractivo a la vista de un inversor. Pues aquí veíamos a Shiba Inu cómo comprimía sobre un nivel relevante para luego romper con violencia y situarnos ya al sábado, viendo cómo su precio se preparaba para una nueva caída y para olvidarse de un inmediato plazo alcista. Y así el sábado 9 de abril compartimos en Twitter y en la comunidad de Telegram que el fallo de la pauta plana de Bitcoin nos obligaba a ser prudentes y mirar hacia la directriz, la línea lila, como bien puedes observar. Y ya el lunes 11 ya compartimos que toca ser pacientes, pues un giro en V no se plantea como el escenario más probable. Por cierto, te recomiendo que sigas Informe Cripto en Twitter y que te unas a la comunidad de Telegram, donde actualizamos análisis entre vídeo y vídeo, y que tan necesarios son en un mercado tan volátil y tan cambiante. Vale, ¿qué puede ocurrir con el gráfico de Bitcoin y compañía? Por una parte, en Avalanche, aquí tenemos un impulso bajista, esto es una W, aquí tenemos una Y pobre y aquí una Z, que nos ha llevado a la directriz de la pauta correctiva. ¿Y este nivel puede ser roto? Sinceramente, viendo la estructura de precio de Avalanche, no se hace tan descabellado pensar que podemos ir a buscar el suelo del canal, por lo que si el precio lograse perforar la directriz, podríamos forzar la máquina y ver aquí un impulso, donde aquí tenemos a la W, esto es una Y pobre, e iríamos a por una Z. Y aquí habría que ver si el precio va a buscar un armónico, pues Avax podría ir a buscar el creak de la acumulación bajista macro antes de romper, confirmaría y para abajo, y este escenario no sería para nada catastrófico, pues aquí observamos una acumulación macro que no habría llegado a su fin, con un creak que sigue igual de vigente, pues por el nivel de los $50, esperaríamos que el precio de Avax recupere para acabar con la acumulación y entonces ya buscar la continuación del impulso alcista. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Pero oye, si ves que el precio no rompe la directriz y es capaz de aguantar, no le negaremos al precio un intento de visitar al creak nuevamente. Pero debo decirte que veo más probable el primer escenario. El caso de Chainlink sería muy similar. Fíjate cómo este nivel es realmente tan importante para su precio. Pues aquí, el precio de Link ya habría hecho su armónico bajista y la pérdida del nivel de 13,50 sería muy relevante, pues la fuerza compradora abriría las compuertas para que el precio caiga. Entonces debemos valorar que aquí tenemos un impulso bajista, esto es una W, y aquí tenemos a una Y pobre y aquí una Z que ha impactado contra el creak un nivel relevante. Entonces, ¿qué menos que el precio pueda intentar buscar una réplica bajista para hacer daño y ya luego, para más tarde, buscar recuperaciones en su precio? Ya veremos cómo, y así continuar con la acumulación alcista, que como te he dicho antes, aunque tengamos caídas, estamos en un contexto
contexto de precio, que a día de hoy no es para nada malo. Pero ojo, si vieras al precio de Link, no perder los $13 y se queda haciendo una acumulación micro, iríamos a buscar esta directriz sobre los 15.40, aunque debo confesarte que soy más partidario del escenario anterior, y Shiba Inu tuvo aquí un impulso bajista, que dio una W, una Y pobre, para luego dar una Z sobre un nivel relevante. Y ahora toda esta corrección puede buscar su cobro. Para ello, Shiba Inu estaría buscando una Z profunda, que correspondría al impulso alcista que le precede. Pues aquí tendríamos a una W, aquí a una Y pobre, y ahí la Z, que podría ser buscada en pago de armónico. Pues si miras al impulso bajista, mira dónde lo podrían querer llevar, al milímetro, provocando entonces una falsa rotura, que haría gente vender. Entonces, el precio de Shiba Inu podría corregir para acabar rompiendo, confirmar la directriz e ir para abajo antes de que el precio se enfrente a lo que sería una directriz avanzada, al Creek. Y es por ello que te comentaba anteriormente que este contexto de precio beneficia altamente a Shiba Inu, pues a nivel estructural, si Bitcoin en un medio plazo disfruta de un buen tramo alcista, ahora Shiba Inu sí podría acompañarle, no en cambio de haber roto este fin de semana. Y oye, ten presente que no necesariamente tenemos que ir a niveles de precio tan bajos, pero tranquilo, que ya lo iremos viendo. Y si Shiba Inu fuera capaz de aguantar el nivel 2060 y comprime, podríamos ir a buscar a la directriz que es tan relevante. Y sobre Bitcoin, entraremos en profundidad en el próximo vídeo. En el vídeo de la izquierda verás un análisis al precio de Cardano, Tita y Decentraland. Y en el vídeo de la derecha verás un análisis al precio de Ethereum y CRO. ¿Por cuál te decantas? ¿Por el de la izquierda o el de la derecha? ¡Elige uno! ¡Ahora!